Hola mis queridos amigos motociclistas, bienvenidos a una nueva edición de Chopper World. Hoy estamos con un nuevo proyecto en el taller. Vamos a reformar este hermoso Harley Davidson Street Road. El Harley en la familia de la V-Road tiene cuatro modelos. La V-Road tradicional, que es la que tengo yo. Después viene la Nightroad, que es la que viene toda negra y ya viene con la rueda trasera más ancha, pasa de 180 a 240. Después tenemos la famosa Muscle, donde cambia absolutamente todo, porque cambia el tanque o lo que sería la caparazón del filtro de aire en realidad. Las cachas delanteras, la horquilla invertida, la parte trasera, cambia el asiento, los escapes vienen uno por cada lado. Es una moto totalmente diferente. Y después tenemos la Street Road. La Street Road es el mismo motor, o sea, en todas es siempre el mismo motor. No hay variación en eso. Lo que cambia en la Street Road es que viene con la pedalera hacia atrás tipo deportiva, tipo naked. Mientras que en la V-Road y en la Nightroad viene con la pedalera hacia adelante. Este cambio modifica la posición de manejo. ¿Qué tiene de lindo? Que viene ya con horquilla invertida, viene más deportiva, pero viene muy alta de atrás con unos amortiguadores de 40 centímetros, mientras que la otra vienen con amortiguadores de 33 centímetros. Ya hay una diferencia infernal. La moto es muchísimo más alta, la hicieron más deportiva, pero a mí en realidad es el modelo que menos me agrada. En este caso hablamos con el dueño, con Adrián, y esta Harley Street Road las vamos a reformar por completo. Vamos a armar tipo un Street Fighter, donde le vamos a cambiar el tanque, le vamos a cambiar toda la cola, todo el tren trasero, vamos a poner un horquillón mucho más ancho, le vamos a poner una pata 240 atrás con una llanta maciza, vamos a cambiar los escapes, si bien tiene puesto unos escapes Van Sanhais, como al dueño no le gusta porque hace mucho ruido y para viajar dice que le molesta, le vamos a poner un juego de escape de Nairo que son deportivos y al estar original son mucho más silenciosos. Y atrás le vamos a meter una cubierta 240, que ya es lo que traen los modelos más nuevos de la V-Road, pero con un horquillón más ancho. Cosa que vamos a ensanchar la cola, a bajarla de suspensiones trasera y delantera, le vamos a poner un colín trasero. Todo esto ya traído de Estados Unidos, ya tenemos las partes. Tenemos el cobertor, tenemos el colín, tenemos los escapes, la llanta y todo lo que necesitamos para hacerla. Y le voy a fabricar una pedalera con mandos avanzados porque Adrián es muy alto y la pedalera retrasada le queda muy incómoda. Entonces de esta forma él va a poder estar cómodo, va a tener una buena posición de manejo, pero la moto la vamos a dejar tipo exposición, como siempre, como todos los trabajos que se hacen acá. La vamos a pintar totalmente en negro mate y negro brillante, vamos a desarmar las tapas del motor, todas las tapas del motor, vamos a pintar el cuadro, voy a pintar toda la moto por completo, todos los accesorios, la vamos a convertir en esto que está naranja y gris, en una moto negro brillante, negro mate, con unos filetes rojos, con unas combinaciones de pintura que diseñé yo, para que la moto realmente quede linda, y vamos a transformarla por completo. Hoy llegó la moto al taller, hoy queríamos hacer esta nota para empezar a mostrarles este proyecto, que es un proyecto bastante grande, nos va a llevar varios meses, y tratar de ir mostrándole paso a paso, ir hablándoles un poco de cada parte de la moto para que ustedes la vayan conociendo y vayan viendo la reforma que le vamos haciendo. Y obviamente cuando esté terminada vamos a hacer una nota con la moto completa para poder mostrarla por completo para que ustedes vean cómo quedó el producto terminado. Bueno, así que sin más, me voy a poner a trabajar y ustedes síganos acompañando, que en el próximo bloque todavía hay mucho más Chopper World para todos ustedes.